Hola, bienvenidos a Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y como cada semana me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Cuando hablamos de los impactos de la modificación del clima, nos referimos a un universo de consecuencias posibles. Están aquellas que recaen sobre las ciudades, otras se manifiestan en los ecosistemas, en la salud humana o en la supervivencia de las especies. Al ser un fenómeno global con implicaciones locales, nadie ni nada se salva de los efectos del cambio climático, ni siquiera alguna de las criaturas más imponentes del planeta, los mamíferos marinos. En particular, las ballenas son esenciales en la regulación del clima, ya que durante su ciclo de vida capturan el dióxido de carbono de la atmósfera, evitando así el aumento de la temperatura de la Tierra. Por si fuera poco, los mamíferos marinos funcionan como indicadores del clima climático y de la salud de los ecosistemas. Pero esos no son los únicos servicios que nos brindan. Jorge Urban Ramírez, responsable del programa de investigación de mamíferos marinos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur en México, compartirá con nosotros los retos y las oportunidades de conservación de dichos organismos. Acompáñenme a conversar con él luego de un breve recorrido por la actualidad climática alrededor del mundo. Sido llamados los hallazgos de la sequía, y se trata de vestigios de cientos, miles o millones de años de antigüedad que han quedado al descubierto este verano en varios puntos del hemisferio norte. En China, por ejemplo, la disminución del río Yangtze develó un templo budista con tres esculturas de más de 600 años. Del otro lado del planeta, en el Parque Nacional de Glen Ross, en Texas, la falta de agua hizo visibles huellas de dinosaurios que deambulaban hace 113 millones de años. Algo similar ocurrió en España, donde los bajos niveles hídricos revelaron el dolmen del Guadalperal, un sepulcro colectivo de 4.000 años de antigüedad. La plataforma Meteorred advirtió que, aunque sea interesante poder apreciar los monumentos y descubrimientos revelados en ocasiones de sequía extrema, es necesario enfatizar que estos episodios conllevan grandes desventajas a nivel mundial. Desde mediados de junio, las lluvias torrenciales han cambiado el paisaje de Pakistán, informó The Washington Post. Comunidades y campos han quedado sumergidos. Las casas han sido destruidas y al menos 1.000 personas murieron hasta finales de agosto. A esto hay que sumarle el costo financiero de la catástrofe que, según reportó el ministro de Finanzas pakistaní, excede a los 10.000 millones de dólares, o sea, el 4% del Producto Interno Bruto anual del país. Al respecto, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, manifestó que a medida que seguimos viendo más y más eventos climáticos extremos en todo el mundo, es indignante que la acción climática se deje en un segundo plano. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen aumentando, lo que nos pone a todos, en todas partes, en peligro creciente. Los árboles son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático, pues en sus tejidos mantienen atrapado el carbono que de otra forma escaparía a la atmósfera y la calentaría. A nivel global, almacenan 16.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, más de tres veces lo que emiten los países europeos. Esta capacidad ha dado pie a decenas de iniciativas que buscan plantar miles de millones de árboles para absorber más CO2 del aire. Sin embargo, mitigar la alteración del clima con su ayuda no es tan simple, reportó la agencia Deutsche Welle. Expertos dicen que realmente funciona cuando los árboles alcanzan la madurez, lo cual toma décadas de cuidados. El señalamiento es claro: si los proyectos no se planifican adecuadamente, fallarán a largo plazo. Resultarán en un enorme desperdicio de recursos e inclusive podrían empeorar la crisis. Lo mejor es restaurar y proteger los bosques que ya nos dio la naturaleza. Los mamíferos marinos pertenecen a varios grupos de animales que evolucionaron de manera independiente adaptándose al océano. Es decir, no tienen un origen común, sino que provienen de ancestros diferentes que convergieron en características similares,
tales como un cuerpo alargado hidrodinámico, una sofisticada audición, almacenes de grasa y la capacidad de guardar oxígeno en sus músculos. El oso polar, los sirenios, las morsas y las focas, algunas nutrias, los zorros árticos y los murciélagos pescadores son considerados mamíferos marinos. Sin embargo, los más populares dentro de esa categoría son los cetáceos, donde están incluidos los delfines, marsopas o vaquitas, belugas, cachalotes y, por supuesto, las ballenas. Estas criaturas han despertado la curiosidad de las personas e inspirado cuentos en diversos rincones del mundo. Tal es el caso de la antigua leyenda china de Yu Qian, una ballena con manos y pies de humano que gobernaba los mares y que cuando se enojaba provocaba fuertes tormentas. La verdadera historia evolutiva de los cetáceos es igual o más fantástica. Hace unos 56 millones de años, sus antepasados, parientes de los actuales hipopótamos, eran animales completamente terrestres. Y se cree que un cambio hacia climas más cálidos y secos fue lo que los obligó a buscar comida en el mar. Sí, los cetáceos son un museo viviente que demuestra el poder de la evolución. Pero no solo nos enseñan eso. En muchos aspectos, estos seres son como nosotros. Por ejemplo, duermen siestas, juegan, se organizan en estructuras jerárquicas, transmiten conocimiento de madres a hijos y se comunican para pescar en equipo. Por si fuera poco, los cetáceos nos proveen diferentes bienes y servicios. Para algunas sociedades de subsistencia, como los inuits, son una fuente directa de espiritualidad, alimento y combustible. Y el resto de la humanidad también depende de ellos, a tal grado que las funciones ecológicas de cada ballena pueden valorarse en 2 millones de dólares. En este sentido, uno de los beneficios menos conocidos es el secuestro de carbono. Una ballena puede vivir hasta 200 años y durante ese tiempo captará gases de efecto invernadero, ayudando a la regulación del clima del planeta. Luego, al morir, sus restos se hundirán en el fondo del mar, manteniendo dicho carbono lejos de la atmósfera por siglos o milenios. Pese a su importancia, los cetáceos enfrentan varias amenazas. Sus hábitats, extensos, dinámicos, abiertos e interdependientes, no pueden protegerse mediante esfuerzos aislados, y la fragmentación de los gobiernos es el principal obstáculo para aliviar el deterioro ambiental del mar. El cambio climático es otro de los problemas, pues constituye el mayor componente en el riesgo de extinción de especies polares, como la ballena de Groenlandia. Los humanos ya hemos provocado la extinción de 5 especies de mamíferos marinos. Hoy en día, la vaquita del Golfo de California en México está al borde de la desaparición. Es hora de evitar que esas historias se repitan. Actualmente se reconocen unas 130 especies de mamíferos marinos. Jorge Urban investiga varias de ellas y por esa razón se ha interesado en los impactos del cambio climático en el mar. Esto nos dice al respecto. Cuando decimos el impacto climático, pues es todo un universo de cosas, ¿no? que están interactuando. Estamos interesados, eso tiene que ver con el cambio en temperatura o en corrientes, ¿no? O el nivel del mar, acidez, ya sabes, toda esta cuestión. México está en una posición privilegiada para estudiar todos esos factores. Y pues estando nosotros en una latitud muy interesante, ¿no? Que nos cruza el trópico de Cáncer, una zona que estamos en el trópico y subtrópico. Estoy pensando más hacia el Pacífico, pero es el mismo caso del lado del Atlántico. Pues estos cambios que son de muy diversa naturaleza, no necesariamente vivimos solo en este cambio climático que hablamos, que es una cuestión gradual, ¿no? De aumento de la temperatura en muchos años, sino que dentro de esto hay varios fenómenos que interactúan, como el famoso niño y la niña, ¿no? Que son eventos en más corto tiempo, en el que cada 3, 4, 5, ahora ya se ha comportado muy errático, pero en que tenemos un aumento de 1 o 2 grados de temperatura, que es mucho, ¿no? Para las actividades en el mar. Lo cual influye en diferentes aspectos de la distribución de la fauna, incluyendo a los mamíferos marinos. No necesariamente porque les guste más fría o más caliente el agua, sino a sus presas.
sus presas son las que se ven afectadas por esta temperatura, que no encuentran, estoy pensando en peces, en calamares, en, no encuentran los lugares apropiados para desovar o para distribuirse. Entonces, pues los grandes depredadores tienen que buscarlos donde estén, ¿no? Entonces, cambia su distribución. Se ven obligados a desplazarse a lugares cada vez más alejados. Gastan más energía en esta aventura y, en resumen, se enfrentan a una cadena de transformaciones que científicos como Jorge Urban intentan descifrar. Pensando en los mamíferos marinos de nuestra región, de una amplia región, ¿no? Esta cuestión climática es... vemos que tiene un impacto particular en animales que migran, ¿no? Tenemos varias especies que migran, algunas características de nuestro hemisferio norte, como la ballena gris, ¿no? Que llega a esta parte de Baja California, en la península de Baja California, pero hay otras como la ballena jorobada que se mueven en ambos hemisferios. Es decir, se distribuyen a lo largo de las aguas latinoamericanas. Sí, tenemos a las ballenas jorobadas que van de la Antártica a Colombia, Perú, Ecuador, por el lado del Pacífico, o de la Antártica a Brasil, Uruguay, del lado del Atlántico. En el pasado, esta especie estuvo al borde de la extinción debido a la caza excesiva. Luego, gracias a la prohibición de dicha actividad, sus poblaciones se recuperaron. Sin embargo, ahora se encuentra nuevamente en peligro, esta vez a causa del calor creciente. Las ballenas jorobadas lo que buscan en las temporadas de reproducción es la temperatura adecuada para tener a sus crías y que no requieran, no tengan un gasto energético muy grande, y se tienen que desplazar cada vez más lejos. De acuerdo con un estudio publicado en mayo de 2022, el incremento de la temperatura oceánica prevista para los próximos años indica que muchas zonas de cría de ballena jorobada quedarán fuera de su rango de distribución natural a finales de siglo. En los últimos 2 años tuvimos 2 registros de elefantes marinos del sur, es decir, de elefantes marinos de la Patagonia, ¿no? Que se vieron en Mazatlán y en Baja California Sur. O sea, es algo extremadamente raro, ¿no? Otro ejemplo que ha llamado la atención de Jorge Urban es el de los elefantes marinos. En ese sentido, ya no hay caza comercial en mar abierto. Hay algunos países que han dicho, bueno, en nuestras aguas podemos cazar, como sería el caso de Islandia, de Japón, de Noruega, ¿no? Pero ya en aguas internacionales ya no hay caza comercial. Y esto ha provocado una recuperación muy clara en todas las poblaciones de ballenas. De manera similar, se tiene registro de la llegada de una beluga a Ojo de Liebre, una laguna costera de Baja California Sur. Una beluga que es un animal completamente del Ártico, ¿no? Entonces... claro que son esporádicos estos avistamientos, que no implican que esté cambiando la distribución de estas especies, pero son ejemplos de cómo de repente hay alguna pues presión de diferentes extremas, ¿no? en algunos organismos. Los cetáceos tienen cierta capacidad de adaptación a las modificaciones en su ambiente. No obstante, el clima global está cambiando a tal velocidad que es difícil saber hasta qué punto estos organismos lograrán sobrevivir. Volviendo al caso de las grandes ballenas, este tipo de alteraciones pueden desencadenar serios problemas ambientales y económicos. Y que tiene que ver también con, bueno, las ballenas son un recurso que se aprovecha en diferentes partes del mundo por medio del turismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México se han desarrollado industrias, ¿no? Alrededor de los lugares donde se concentran cada invierno para desarrollar esta actividad de observarlas en su medio natural. Y resulta que cada vez las ballenas van cambiando su distribución durante el invierno por esta cuestión de cambio climático, de tal manera que hay lugares donde ya no llegan tantas.
y los prestadores del servicio turístico son incapaces de cubrir la demanda de los consumidores. Y en cambio hay otros lugares donde están desarrollándose esta actividad. Y lo pongo en el ejemplo de Ballena Gris, que cada vez se queda más hacia el norte, porque es demasiado caliente el agua que encuentran, pero pasa algo interesante, por ejemplo, con la ballena jorobada, que cada vez también está más hacia el norte, de tal manera que vamos a llegar a un momento, por ejemplo, en las lagunas de Bahía Magdalena, que son típicos para la ballena gris en el invierno, que dentro de algunos años lo que se va a ver es ballena jorobada, porque las ballenas grises ya se quedaron más al norte. La ballena gris parece ser una de las víctimas recientes del cambio climático, ¿o eso es lo que sospechan Jorge Urban y sus colegas? Hemos tenido lo que se conoce como un evento de mortalidad inusual, en donde una población de unos 27 mil individuos hace 6 años, actualmente hay menos de 20 mil. Es decir, que en 6 años ha disminuido más del 30% la población. Un grupo de crustáceos que no solo constituyen la dieta principal de las ballenas, sino que son uno de los elementos fundamentales de las redes alimenticias en los océanos. Al no haber hielo, no hay algas, no hay krill, no hay alimento abajo. Entonces, nosotros pensamos, bueno, si no hay hielo van a tener más espacio para distribuirse. Y sí, tienen más espacio, pero tienen menos comida. Entonces tienen que ir más lejos a buscar su comida, es un gasto de energía más grande y esto provoca mortalidad al final de cuentas. Entonces, hemos visto un número alto de ballenas muertas en toda su zona de distribución y una disminución en la producción de crías, que es también muy grave, ¿no? El evento no ha sido aislado, pues a principios de los 2000 sucedió algo similar. Y entonces, ¿por qué preocupa tanto a los investigadores? Y la población se recuperó, o sea, que estamos hablando de eventos cíclicos, pero quizá cada vez más frecuentes, ¿no? Se trata de una advertencia a la que se suman otros temores. Bueno, el cambio climático es una presión, una amenaza para todo el mundo, ¿no? A diferentes niveles. En particular, en el caso de las grandes ballenas, hay dos factores que sabemos que están afectándolas mucho. El primero es el tráfico marino. Es impresionante el tráfico de los grandes buques en el mar. Es impresionante ver cómo son sus corredores y el tamaño de las embarcaciones y cómo se sobreponen estas corredores de embarcaciones a la distribución de las ballenas, y entonces hay impactos, ¿no?, de ballenas y embarcaciones. Y por otro lado está la interacción con las actividades pesqueras. De todo tipo, ¿no?, con redes, sobre todo, o con cabos, con cabos, por ejemplo, de redes de trampas de langosta en todo el mundo, o con redes de diferentes tipos, pues es un problema. Adicionalmente, hay amenazas que apuntan hacia los mamíferos marinos cuya gravedad aún se desconoce. Como pudiera ser el ruido, que tiene que ver también con las embarcaciones, y cuestiones de contaminación de diferentes tipos, como por ejemplo los plásticos. Para los cetáceos, los delfines, las marsopas, las grandes ballenas, los cachalotes, la visión bajo el agua es muy limitada. El sentido con el que se conocen en el mundo es la cuestión del sonar, del sonido. Hay un grupo de animales como son los cachalotes, los delfines, que usan el sonido para localizar a sus presas. Por lo tanto, cuando se les atraviesa el ruido, su alimentación está en riesgo. Y hay otros ruidos como el de las grandes ballenas, que son sonidos de baja frecuencia, que coinciden con los ruidos que producen las grandes embarcaciones. Son sonidos que nosotros no alcanzamos a oír porque son de muy baja frecuencia, pero precisamente por esta característica pueden viajar muy lejos, viajan cientos de kilómetros. Una ballena se puede comunicar con otra a 500, 1000 kilómetros de distancia, si las condiciones son apropiadas, como cañones submarinos, corrientes, etc. Pero si hay
otras frecuencias que enmascaran esto, pues se acabó. Lo que les ocurre a las ballenas es semejante a lo que nos pasa a nosotros, los humanos, cuando ingresamos a un sitio abarrotado como una fiesta. Empezamos a hablar quedito, pero al rato todo el mundo está gritando porque no nos podemos oír unos a otros. Hay zonas, en algunas áreas en el mundo donde las ballenas han cambiado su intensidad de sonidos permanentemente, porque si no, no alcanzan a escucharse, ¿no? ¿Hay forma de proteger a los mamíferos marinos de todos estos embates? Jorge Urban confía en que sí, y la mejor fuente de esperanza es la experiencia previa. A partir de finales de los 60s, del siglo pasado, tanto en todos los océanos, en algunos casos fue con un año o dos de diferencia, se suspendió la caza comercial. Porque los países balleneros se dieron cuenta, si no nos ponemos de acuerdo y si no nos detenemos un momento, nos vamos a acabar todo. Entonces tenemos que estudiar mejor cuál es lo que sucede y vamos a hacer una moratoria. Hay algunos países que han dicho, bueno, en nuestras aguas podemos cazar, como sería el caso de Islandia, de Japón, de Noruega, ¿no? Pero ya en aguas internacionales ya no hay caza comercial. Y esto ha provocado una recuperación muy clara en todas las poblaciones de ballenas. La apuesta hoy en día es tener este tipo de acuerdos en función de los temas más urgentes. Acuerdos internacionales para la creación de áreas naturales protegidas en mares abiertos, que son muy importantes áreas de no pesca, por ejemplo, o de no tráfico marino, en donde se vea que son zonas prioritarias para ballenas, y cuando decimos prioritarias es porque es una zona de reproducción, no es una zona de alimentación, o sea, zonas claves en las que es muy importante molestarlas lo menos posible, y ya eso es una gran ayuda para ampliar todo, ¿no? Creo que el camino que se está tomando es el correcto. El de pensar en ellos no como algo que no hay que tocar, son un recurso que hay que aprovechar, pero hay que aprovecharlo correctamente para poder mantenerlo y no acabárnoslo como con la caza comercial. Todos podemos participar en la conservación de los mamíferos marinos. El cambio empieza en recordar que somos parte del mismo planeta. Es muy importante conocerse uno, con lo que conozcamos al lo que nos rodea, incluidas las ballenas. Yo creo que cuando los conocemos, decimos, bueno, vale la pena mantener esta diversidad en el planeta. Son animales importantes para que todos convivamos bien, ¿no? Y ya cuando estamos conscientes de ese paso, pues cómo lo hacemos para todos juntos conservar nuestra casa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues vivir lo más sanamente, hablando, cuando digo sanamente me refiero al medio ambiente, ¿no? Tratar de no enfermar al medio ambiente, tratar de curar donde está enfermo y de mantenerlo sano. Y si hacemos eso, todos vamos a estar mejor, incluidos los grandes cetáceos. Esto fue Reporte Climático, el espacio semanal de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero en la próxima emisión. Muchas gracias por habernos acompañado.